Muy buenas tardes, amigos televidentes. Mucho gusto que usted nos sintonice a esta hora a través de la frecuencia del Canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Soy Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud. Al día de hoy tenemos un tema sobre las manchas y moretones que suelen aparecer algunas veces sin alguna sospecha de las personas que le sale en la piel. Para hablar de este tema, hemos invitado a la doctora Danielka Real, quien es médica internista del Hospital Dr. Fernando Vélez Pay, conocido como el Hospital Occidental de Managua. Bienvenida, doctora, mucho gusto. Mucho gusto, mucho gusto. ¿Hay algunas personas que desde chiquita ya han crecido, adolescentes, jóvenes, ya son adultas, y han presentado siempre estas manchas o moretones en la piel, que son como el color de, por ejemplo, cuando nosotros botamos, la tinta indeleble cuando botamos y queda así como moradito, corre. Sí. ¿Tiene alguna razón este tipo de moretones, doctora? Sí, bueno, realmente pues es un tema bastante importante este, ¿verdad? Porque como usted menciona, hay muchas personas, nuestra población, que se preocupan por la aparición de lesiones en la piel. Una de ellas, y que es de lo más frecuente, son los moretones, que médicamente se le conoce como esquimosis. La primera causa son traumáticas, entonces esto es lo que tenemos que descartar. Si bien aparece después ocasionado por un trauma, un golpe que se hizo el niño, que se hizo la persona, pues no requiere mayor vigilancia, porque lo que ocurre es que los pequeños vasos sanguíneos que están debajo de la piel sufren un desgarro, sufren una ruptura y la sangre se va acumulando, y eso es lo que le da el color violáceo, ¿verdad? Sí nos tenemos que preocupar cuando ellos aparecen sin una causa traumática o sin un golpe. Ahí sí nos tenemos que preocupar, ¿verdad? Y ahí sí se tiene que acudir a algún especialista, ya sea bien al médico general, al internista o al dermatólogo, que son los que los pueden ver, porque entonces tenemos que buscar qué fue lo que lo ocasionó. Porque tenemos causas que pueden ser infecciosas, causas que pueden ser hematológicas, un trastorno a nivel de la sangre que nos esté ocasionando que no haya una adecuada coagulación de la sangre. Ver si ese paciente toma algún medicamento que nos lo esté ocasionando, porque hay ciertos fármacos, ¿verdad?, que lo ocasionan, que lo estamos tratando para cierta enfermedad, pero que es una reacción adversa. Hay muchas personas, sobre todo los pacientes adultos, de la edad adulta, que toman fármacos como la aspirinita o fármacos como warfarina, que estos son, y la warfarina es anticoagulante. Entonces, ¿el mecanismo qué es? Que va, por decirlo así popularmente, va ralando la sangre. Entonces, una reacción que puede tener es causar este tipo de moretones o este tipo de quimosis, ¿verdad? Todo esto nosotros lo vamos a ir enfocando según la edad del paciente, porque según la edad del paciente nosotros vamos buscando posibles causas de los mismos. Pero sí es muy importante buscar ayuda cuando aparecen sin que sea secundario a golpes. Yo he escuchado testimonio y casualmente por eso traje a colación este tema, abordarlo el día de hoy, porque conozco muchas personas que desde pequeñas les aparecen estos moretones en la piel sin causa alguna, y como le dije en el inicio, han crecido ya en la etapa adulta y siguen y no han ido al médico y no han causado mayor problema, pues que aparecen y desaparecen, y peor si es mujer, por ejemplo, imagínense. Bueno. Va a decir el marido le pegó, lo que comúnmente pues viene a las relaciones interpersonales de las relaciones de pareja, pues. Sí, no, pero no, bueno, como le digo, lo que hay que hacer es buscar al médico, porque hay que hacer una serie de exámenes. Un diagnóstico de entrada no se le va a hacer al paciente, ¿verdad? Ir, porque hay que historiarlo al paciente, enviarle sus pruebas diagnósticas, o sea, cómo están los tiempos de coagulación, ver cómo están las plaquetas, ver cómo es la lesión, porque no todo lo que sea moradito es una equimosis. Hay que ver si es una púrpura, que es otro tipo de lesión en la piel, que son bastante similares y que nosotros tenemos que hacer la diferencia. Ver si es una petequia, que son más chiquititas, como las petequias se ven mucho en infecciones virales como el dengue, que ahorita tenemos la epidemia de dengue, y que los pacientes no llegan. Es que me aparecieron este montón de puntitos en la piel y en todo, generalizado, en toda la piel, este montón de puntitos en la piel, pero que es ocasionada por un proceso infeccioso,
que causa una debilidad capilar, frialdad capilar, y que una vez tratando el proceso infeccioso, desaparece las lesiones, ¿verdad? No así cuando las causas son hematológicas. Cuando las causas son hematológicas, sí hay requiere de mayor tratamiento y mayor manejo. Incluso pueden ser hasta graves, hasta pacientes con enfermedades graves y enfermedades crónicas que requieren de manejo ya médico. Hematológico. Ahora, esos son moretones, porque también tenemos otras lesiones que son las manchas. Moretones y manchas son diferentes. ¿El color es diferente, doctora? Sí, el color, un moretón, usted ya lo dijo, negrito, violáceo, ya con las semanas en el que él va desapareciendo, va disminuyendo la tonalidad, porque eso, ya, como les expliqué, es una ruptura de los vasos sanguíneos que tenemos debajo de nuestra epidermis, de nuestra piel, ¿verdad? Pero también tenemos manchas, ¿verdad? Las manchas sí ya son por trastornos propiamente de la pigmentación de la piel, de la melanina. Ya ustedes han escuchado, ¿verdad?, sobre melanina. Ahí tenemos que ver si son secundarias a la exposición solar, la mayoría de ellas, ¿verdad?, a la exposición solar, si son secundarias a cambios hormonales. Ahí he escuchado, por ejemplo, a veces las mujeres embarazadas, ¿verdad?, que me aparecieron manchas en la cara, que me aparecieron manchas en la zona de la panza. Entonces son por cambios hormonales. O los pacientes ancianos también ya hacen cambios propios de su pigmentación y ocasionan pues ya estas manchitas. ¿Y son manchas café en muchas ocasiones? Son manchas café. Si lo que tenemos es un exceso de producción de melanina, que es lo que da la coloración de la piel, pero también podemos tener manchitas claritas. Manchas claritas, ¿verdad? Que eso más bien es que tenemos un déficit de melanina. En este caso de las manchas, las personas pueden acudir al dermatólogo, porque esto creo que lo mira la persona especialista en dermatología. Sí, lo que son manchas en la piel generalmente los mira dermatología, pero a veces en las unidades de salud, en los centros de salud, en los hospitales, está el médico general o como primer contacto, ¿verdad?, el médico general o el médico también internista, pues, y se le da una primera atención y después se le remite según la gravedad, pues, del caso. Precisamente, ¿cómo está la visita al médico por este tipo de padecimiento, doctora? ¿La gente va cuando le aparece un moretón? Cuando ella viene y dice, es que mire, doctora, es muy frecuente, es muy frecuente. Es que mire, doctora, fíjese que me están apareciendo morados en la piel. Así llega la población. Me están apareciendo morados en la piel y yo no me he golpeado. Yo no me he golpeado y los enseña. Y tienen varios, morados en la piel. Sí, entonces sí, es un motivo de consulta muy frecuente y que se le tiene que hacer un abordaje médico. Ahora, ¿tienen su mayor predilección por alguna parte del cuerpo estos moretones? Yo me imagino que son en las piernas, en los brazos. Cuando hablamos de púrpura, que es una causa, ¿verdad?, y que son secundarias a enfermedades hematológicas, generalmente son en miembros inferiores. Pero aquí todo radica en historiar al paciente, porque a veces un fármaco te lo puede provocar y es una reacción adversa a algún medicamento que está tomando el paciente. O sea, tiene que ser bastante uno sigiloso en cómo va a abordar a su paciente. Ahora, eso en cuanto a los moretones, ¿verdad? En cuanto a las manchitas, pues en áreas de mayor exposición solar. La cara, los brazos, sí. Que son el pecho, que son mayor área de exposición solar. Ahora, ¿son ideas mías o yo he visto más mujeres, en este caso, afectadas por los moretones que los hombres? No hay predilección, puede presentarse en ambos sexos. Eso según la etiología del moretón. Por ejemplo, si es secundaria a una enfermedad sistémica, como una vasculitis, que es una enfermedad del tejido conectivo, es más frecuente ver este tipo de enfermedades en mujeres. Pero es según la etiología que nos llevó a la lesión en la piel. Ahora, ¿qué mensaje le enviaría usted, por ejemplo, a ese tipo de personas que saben que les aparece muy frecuentemente este tipo de moretones y no han ido al médico porque saben que los moretones aparecen y desaparecen por sí solos? Llevarlos a entrar en conciencia del problema que puede causarle posteriormente
este tipo de moretones en la piel. Lo ha dicho, concientizarlo, ¿verdad? Porque si aparecen y desaparecen, como usted dice, lo primero es buscar asistencia médica, porque a veces los dejamos, no le damos importancia, sí, pasan desapercibidos, ¿verdad? Bueno, me aparece, me desaparece, pero todo tiene una causa del porqué, y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y con este tipo de lesiones hay que buscar trastornos hematológicos. Y lo peor es cuando, por ejemplo, como no causa lesiones, como no, hay no dolor. Causa síntomas, perdón, no causa dolor, ardor, entonces popularmente nos fresqueamos, como dice el dominicanoense. Así es, no, pero el mensaje aquí es acudir a la unidad de salud que tengan más cercana, ¿verdad? Y pues dependiendo de lo que vaya investigando y pensando el médico, se van a ir refiriendo a los lugares correspondientes. Doctora, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre este importante tema, manchas y moretones en la piel. Tenemos aquí a la doctora Anielka Real, quien es médica internista del Hospital Dr. Fernando del Espaio o el Hospital Occidental de Managua. Usted no le cambie de canal, que ya regresamos. La protección del medio ambiente es por el bien de todos. Contribuyamos a la conservación de nuestra flora y fauna. Evitemos la contaminación ambiental. Cuidemos nuestros bosques y respetemos la veda de animales en extinción. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir de Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional, y por supuesto también estamos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook y a través de nuestro canal de YouTube. Usted puede ver este y otros programas en el buscador de YouTube. Búsquenos como Asamblea TVNIC. El día de hoy estamos tocando el tema sobre las manchas y los moretones en la piel. Tenemos como invitada a la doctora Anielka Real, quien es médico internista del Hospital Dr. Fernando del Espaio o el Hospital Occidental de Managua. Doctora, ya usted habló del origen, pues, de las manchas, que siempre tiene que haber algo. No es porque aparezcan y desaparezcan porque ya quieren, sino tiene que haber alguna causa. Así es. Hablemos de esas enfermedades que causan las manchas o los moretones en la piel. Bueno, en primer lugar, tenemos una de las causas más frecuentes, son las enfermedades hematológicas. De ahí podemos tener las púrpuras, que está la púrpura trombocitopénica idiopática, que tenemos bastante frecuente en nuestro país, ¿verdad? Cuando el paciente nos llegue a una consulta refiriendo de que le salieron moretones en la piel, nosotros podemos hacer exámenes
tan básicos que los tenemos uh-huh. disponibles en una unidad de salud, en un centro de salud, como es una biometría hemática completa, donde nosotros podemos ahí ver cuántas plaquetas tiene el paciente, porque si nosotros ya vemos que esas plaquetas están disminuidas, esa plaquetopenia, esa trombocitopenia, o sea, ese descenso de plaquetas, me puede estar causando esos morados en la piel, ¿verdad? Antes que me siga, las plaquetas son las que ayudan a nosotros a cicatrizar las heridas. Exacto, formar sus coagulas, exacto. Correcto, ahí. El proceso de coagulación. Más asociado a otros, ¿verdad? No solamente ella. Pero cuando tenemos un trastorno de plaquetas, entonces frecuentemente podemos encontrar a pacientes que nos hagan esas lesiones en la piel, esos morados que popularmente pues la gente se los ve y aparece, ¿verdad? Tenemos que mandarles tiempos de coagulación al paciente, tiempos de coagulación. Si estos tiempos de coagulación nosotros los encontramos prolongados, eso también es una causa de que nos estén apareciendo morados en la piel. Claro que todas estas alteraciones son secundarias a algo más. Algo está pasando en el sistema que me está ocasionando que tenga trastornos de estos exámenes y por ende pues que nos aparezcan esos moraditos. Ya nosotros luego, según vamos investigando, vamos viendo si mandamos algunas pruebas mucho más especiales, los extendidos periféricos, a veces tienen que hacer biopsias de médulas, uh-huh. a veces porque si estamos pensando en algunos cánceres que nos los puede ocasionar, ¿verdad? Pruebas inmunológicas, porque hay muchas enfermedades inmunológicas como el lupus, que es bastante conocido, como la vasculitis, que debutan a veces con lesiones en la piel. Los pacientes que tienen cirrosis hepática, que tienen hepatopatía, ellos ya por su afectación en el hígado ya tienen trastornos de coagulación. Entonces también nos pueden presentar morado. Los pacientes, como ya les había mencionado, que toman fármacos. Tenemos muchos pacientes de la tercera edad manejados con warfarina porque hizo alguna trombosis venosa profunda, hizo algún tromboembolismo pulmonar o tiene alguna cardiopatía, ¿verdad? Que tenemos que darle este tipo de tratamiento, pero que nos presentan reacciones al mismo y también nos causa los morados, y pacientes que pueden tener algunos déficit de vitaminas también, uh-huh. que puede ocasionar los morados. Son múltiples las causas. Es multifactorial. Sí. O sea, que me aparezca un morado en la piel, me aparezcan varios morados en la piel, sin una causa aparente, que principalmente trauma, ¿verdad? Que no es por trauma, yo tengo miles de causas, es muy inespecífica. Nosotros tenemos que estudiar completo al paciente, hacerlo de una forma integral. Es muy frecuente, doctora, por ejemplo, aquellas mujeres que tienen alteraciones en su ciclo menstrual, que puedan presentar moretones. Puede ser una causa o un factor. Esa mujer que está teniendo alteraciones en su ciclo menstrual, que se adelanta su regla, se retrasa, un día saca abundante sangre, otro día es menos. No es muy común. No tiene relación, a menos que haya algo más. Porque también los trastornos del ciclo menstrual, nosotros podemos pensar en trastornos hormonales, ¿verdad? Y que puede ir asociado a otras patologías, ya en este caso son patologías endocrinológicas, ¿verdad? Como le explico, no podemos ver la lesión del morado aisladamente, no, lo tenemos que ver en el conjunto de síntomas del paciente, ¿verdad? Esto que dijo es muy importante, lo que pueden ser tumorales, ¿verdad? Las manchas o los moretones en la piel pueden ser tumorales. En el caso de que una persona, como le dije, volviendo al tema, de que al inicio de que lo ha tenido en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en la adultez, y no ha causado mayor impacto pues, en su salud, ¿qué ha pasado? Que esta persona, pues, si pudiera ser tumoral, no ha desarrollado un cáncer. Pues. Como le digo, verlo aisladamente no podemos. Tenemos que ver qué otras alteraciones presenta el paciente. Pero sí, la recomendación cuando aparezcan es acudir a la unidad de salud, o sea, no verlo como algo así pasajero y que como muchas veces no sienten nada, no siento dolor, sí. Ya no voy al médico y ahí lo dejo. No, algo está pasando que requiere de atención, porque tal vez no tiene toda la sintomatología florida en este momento, pero la puede presentar posteriormente. Bueno, por ejemplo, sí. Quizá ahorita tiene 20, 25 años, está tranquila, y posteriormente cuando tenga ya la menopausia, después de la menopausia, se le acumula todo eso. Sí, exacto. No le digo que pueden haber algunas causas idiopáticas, es decir, que no se conoce,
qué lo pudo ocasionar y no causa mayor daño en el paciente. Pero esos porcentajes son muy pequeños. Yo me quedo tranquila hasta que yo descarto todas mis posibles causas de la lesión, de la aparición de la lesión. Puede ser hereditario también. Hay los hemangiomas. Los hemangiomas son hereditarios, sí, pueden ser hereditarios. Pero ellos desaparecen con una aplicación de un medicamento. Bueno, depende del tamaño del hemangioma, sí, porque cuando son genéticos, muy, muy difícilmente, sí. Ahora, hablemos de ese tratamiento que debe haber. Me imagino que como los factores que producen estos moretones son muchos, como usted dice, tienen que hacerse los exámenes pertinentes para saber qué es y así brindar el adecuado tratamiento. Así es, porque un medicamento, no es que voy a ir, me apareció un morado y me voy a aplicar algo y se me va a desaparecer. No, nosotros tenemos que tratar la causa que nos llevó a eso. Entonces, no es que hay un medicamento específico para quitarlo, no es así. Nosotros vemos qué me lo está causando y según la causa, nosotros manejamos al paciente. En el caso de la experiencia que usted ha tenido, obviamente ha tratado este tipo de paciente, ¿cuáles son las principales causas de los moretones y en los pacientes que ha tratado? Pues, las púrpuras idiopáticas son una de las principales causas que tenemos con estos pacientes, sí. Ahora, ¿hay alguna? Exceptuando pues lo que es trauma. El trauma ya se sabe que. Y la vasculitis también. La vasculitis. Ahora, como este programa se trata de, su nombre lo dice, prevenir salud. ¿Se pueden prevenir los moretones, doctora? No. Lo que podemos prevenir son las manchas en la piel. Las manchas en la piel. Sí, pero los moretones no los vamos. Si es secundario, una enfermedad sistémica, ¿verdad? Y la mayoría de estas enfermedades son inmunológicas o hematológicas, no los vamos a poder prevenir. La prevención, la única es cuando sean secundarias traumas. Pero sí lo que podemos prevenir son las manchas. Las manchas, imagino que tienen que ver con no asolearse. Ajá, el utilizar bloqueador solar. Tenemos que aprender a usar bloqueador solar, ¿verdad? Es una de las causas, o sea, eso sí nos va a ayudar a prevenir. Porque incluso, no solamente porque el sol nos va a sacar manchas en nuestra piel, sino porque hasta podemos desarrollar un cáncer de piel. Entonces, tenemos que empezar a educarnos y a utilizar bloqueador solar, desde nuestros niñitos, desde los chiquitines de la casa, hay que protegerlos con bloqueador solar. Y ahora, ¿cómo pueden? Me imagino que hay personas que nos están viendo ahorita, ya se asustaron un poquito. Bueno, el propósito no es asustarlos, sino prevenirlo. Así es. Prevenirlo de que estas manchas puedan ocasionar. Porque si todo se descubre a tiempo, se trata a tiempo. Puedan ocasionar mayor problema en una edad más adulta. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer esas personas que saben que tienen ese problema? ¿Dónde deben acudir? ¿Se van a la unidad de salud? ¿Se van a donde el dermatólogo o se van donde el internista? ¿Quién es el más adecuado? ¿Los tres pueden atenderlo o hay una persona más adecuada para este tipo de...? Si son manchas en piel, lo puede ver dermatología. Para nada. Si son manchas, que la sale oscurito, tengo una manchita blanquita en la piel, puede ser dermatología. Si ya son moretones y que lo vemos, que están generalizados, o sea, la tenemos en varias partes de la piel, o tenemos un montón de puntitos chiquititos, que esas son las petequias, pero que están llenos, es mejor acudir a la consulta con el internista, ¿verdad? Que somos los especialistas. Okay. Ahí en eso. Le agradecemos, doctora Anielka Real, por su valioso tiempo y habernos enseñado sobre a la orden este padecimiento que es muy frecuente en la población nicaragüense y que hay que tratarlo a tiempo para evitar consecuencias en un futuro. Le agradecemos, doctora. Le agradecemos también a usted, amigo televidente, por su fiel sintonía. Le esperamos el día de mañana a esta misma hora, 3 de la tarde a 3 y media, para seguir conversando sobre temas de salud. El día de mañana le tenemos un tema muy especial porque vamos a estar hablando sobre las 28 posiciones para un parto humanizado. Este es un programa que está desarrollando desde el año 2010 el Hospital Alemán Nicaragüense, que consiste en diferentes posiciones, valga la redundancia, para que la mujer se sienta con mejor, más satisfactoriamente y con más comodidad para traer al niño al mundo. Pues
Y este parto humanizado también le permite tener el acompañamiento, ya sea de la mamá, de la hermana, del papá, del tío, del marido o del compañero. En este caso, la mujer que está embarazada elige quién la va a acompañar en ese momento importante de su vida, como es dar a luz. Así que mañana lo esperamos a esta hora para hablar de este tema, 28 posiciones para un parto humanizado. Mientras tanto, le invitamos a que continúe la programación habitual del canal parlamentario, el canal 98, el canal de la Asamblea Nacional.